Thank you.
alabanza de de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. La procesión con el Señor y le acompañábamos la cantidad de familias que con los críos se acercaban hoy formando una gran familia y cantando como en aquel momento en Jerusalén, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. No perdamos nunca esta tradición, de verdad, lo digo de corazón. Siempre, siempre, abuelas y abuelos, traer a los nietos. Creo que hoy es un día para ellos. Hoy es un día de los niños que cantan, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Me emocionaba mientras hacíamos el recorrido y veía a tantas familias con los niños en brazos, en los carritos, mostrándole a este Jesús, la imagen de ese Cristo que entra triunfante en Jerusalén y que no entra ni en un trono ni en algo muy importante, entra en un burrito, sí, en algo humilde y sencillo, porque su vida es la humildad, su vida es la sencillez. No entra con estruendo, no entra con majestad, entra sencillamente montado en un burro como signo de humildad y como signo de mansedumbre. Y es aclamado como el Rey Señor, pero es aclamado por la gente sencilla, como los que estamos aquí y los hemos acompañado en todo el recorrido. Ninguno de los que estamos aquí somos gente importante, somos de gran importancia para los ojos de Dios. Sí, cada uno de nosotros somos muy importantes para Dios. Y porque somos muy importantes para Dios, desde nuestra pequeñez y desde nuestra sencillez, en esta mañana también nosotros queremos acompañar la imagen de este Jesús, y le acompañamos con los olivos y con las palmas, como signo de paz, como signo de unión, como signo de alegría. Don Ricardo, al comenzar el canto, nos invitaba a levantar los ramos en alto. Es la forma de manifestar nuestra adhesión a Jesús. Es la forma de manifestar que nos hemos encontrado con Él y que Él es lo más importante de la vida. Sí, hermanos y amigos, este es el Rey, es nuestro Rey, es el Rey del amor, es el Rey de la paz, es el Rey verdadero para cada uno de nosotros, que hoy ha entrado triunfante en la Jerusalén de cada uno de nosotros, en el corazón de cada uno de ustedes. Y Él entra porque quiere hacer que nuestro corazón lata, y lata fuertemente en el amor que Él quiere depositar en cada uno de nosotros. Y quiere que ese amor nosotros lo compartamos, lo vivamos. Hoy es Domingo de Ramos, pero también es Domingo de Pasión, y así lo acabamos de proclamar, porque iniciábamos esta semana de dolor que culmina en la cruz. Por eso en el Evangelio de la Misa de este día se proclama la Pasión del Señor. Solo ocurre esto en dos días al año, en el día de hoy y en la tarde del Viernes Santo. Pero la muerte de Cristo en el Calvario no es una derrota, no lo contemplemos nunca así, sino un triunfo, el triunfo más rotundo y definitivo de nuestro Señor sobre todo aquello que quiere acabar con el amor, con la ternura, con la confianza, con la entrega, con la disponibilidad y con el servicio. Hemos proclamado la pasión. Fíjese cuántos personajes han ido apareciendo. ¿Saben ustedes que posiblemente alguno de esos personajes somos cualquiera de nosotros?
Les pongo tres ejemplos y lo van a entender rápidamente, porque es la forma también de vivir nosotros la pasión cada día. Y eso, mostrárselo a las generaciones que vienen detrás, a los niños, para que ellos, aprendiendo de ustedes mayores, de la sabiduría de cada uno de ustedes, como dice el Papa Francisco, de la sabiduría de los mayores, cuánto nos tienen que enseñar, cuánto nos tienen que aportar, cuánta sabiduría guardan en su corazón. Por eso no les despreciemos nunca a los mayores, no los aparquemos como algo que ya no sirve, como un mueble viejo, sino querámosle con intensidad y aprendamos de ellos como aprendió Jesús. Fíjense que la primera que aparece es una mujer que llega y rompe el frasco de perfume en los pies de Jesús. Sí, una mujer sencilla y humilde que va en busca de llenar de gozo, de llenar de perfume, de olor, el cuerpo de Jesús. ¿Cuántas veces ustedes, hermanos y amigos, nos hemos acercado a tantos hermanos nuestros y hemos hecho como esta mujer, que nos hemos acercado para colmar de felicidad el corazón de tantos hermanos nuestros? Fíjense que aparecen los discípulos después de la cena, que se van a orar al Monte de los Olivos, y Jesús experimenta la soledad y busca en el otro, y busca en los discípulos, y les dice: no podéis estar un rato en vela para acompañarme en este momento de dolor y de sufrimiento. Pensemos cuántas veces nosotros y ustedes hemos ido a la busca del otro y le hemos acompañado en los momentos difíciles. O cuántas veces hemos pasado de largo y no nos hemos preocupado de aquellos que sufren, que lo están pasando mal y que necesitan de nuestro amor, de nuestro cariño, de nuestra solidaridad. El Señor viene en nuestra búsqueda, y viene en nuestra búsqueda en cualquiera de los hermanos que van en busca nuestra para que nosotros le consolemos. No nos durmamos. Aprendamos a ser cercanos, a transmitir ese amor que el Señor ha puesto en nuestro corazón, a pesar a ser tierno, como el Padre bueno es tierno con cada uno de nosotros, nos acoge y nos perdona. Y a lo largo de toda la narración, no me voy a detener ahora en personaje por personaje, vamos viendo cómo el Señor va actuando, cómo se encuentra con su madre en el camino del Calvario. No se hablan, pero se transmiten tanto amor, tanto cariño, tanta entrega. Queridos hermanos, hagamos esto también nosotros. Cuando nos encontramos con los que están en nuestro camino, transmitamos todo ese amor que llevamos dentro de nuestro corazón, ese amor que el Señor ha puesto en nuestras entrañas, ese amor que nos hace felices a nosotros y que hacen felices a los demás. Terminaba la narración de la pasión diciendo sencillamente: María Magdalena, María la de José, es decir, la madre de Jesús, observaba dónde ponían el cuerpo. Que nosotros también sepamos en esta Semana Santa que hoy iniciamos, observar a Jesús en todos los gestos, en todos los detalles. En la tarde del Jueves Santo, cuando Él, atándose la toalla a la cintura, se pone a nuestro servicio, aprendamos de Él a servir también nosotros con amor a los demás. Ese Jesús que da la vida por nosotros. Le escuchaba ayer al obispo con los jóvenes allá en el encuentro, en una reunión que tuvo con los médicos, y dice que, acercándose a una persona que estaba en el hospital llorando, le preguntó: ¿lloras porque se te ha muerto alguien? Y dice: sí y no, lloro porque ha muerto una persona y porque la muerte de esa persona ha hecho que yo tenga un corazón. Lloro de tristeza por la muerte de la persona, pero lloro de alegría porque gracias a que ella ha donado su corazón, yo hoy tengo vida. Eso es lo que hace el Señor por nosotros. Contemplémoslo en la tarde del Viernes Santo, ese amor que Él nos da, ese amor que Él pone en nuestro corazón, esa vida que Él quiere darnos a cada uno de nosotros. Y esa experiencia gocémosla en la Pascua de la Resurrección. Sí, ese Dios que nos quiere tanto, que nos ama tanto y que no permite que su Hijo quede en el sepulcro. Observemos pues, hermanos, en esta Semana Santa todo lo que va a acontecer, y que todo lo que va a acontecer enriquezca y fundamente nuestro seguimiento a Jesús. Salom, Lord, me, I pray.
sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, tú quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y muriera en la cruz para mostrar al género humano el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad. Concédenos que las enseñanzas de su oración nos sirvan de testimonio y que un día participemos de su gloriosa resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, el cual siendo inocente se entregó a la muerte por los pecadores y aceptó la injusticia de ser contado entre los criminales. De esta forma, al morir destruyó nuestra culpa y al resucitar fuimos justificados. Por eso, te alaban los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabó la cena con el cáliz, y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuántos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de la iglesia. Acuérdate también de nuestros hermanos que vinieron en la esperanza de la resurrección. Todos los que han muerto en el cielo. Permítenos a contemplar la luz de Dios. Ten misericordia de todos. Y así, con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, perezcamos por tu Hijo José. Compartir la vida eterna y cantar a tus hijos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos. Concédenos paz en nuestro día, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos paz y vida. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesús el Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Lleno de esa paz, transmisores de ella, nos damos un saludo de paz. La paz esté con nosotros. La paz esté nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz. Este es Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.